The presidential campaign of Mauricio Macri, currently Buenos Aires' chief of government, has been gaining significant momentum. But as a non-peronist who will lack a majority in Congress, he also faces unique challenges. To get a better sense of his economic agenda, I sat down with Carlos Pirvano, his economic vice minister of development. Yo creo que la gente está queriendo un cambio. Y de las tres ofertas electorales con posibilidades o que la gente está apoyando, la de Mauricio es la que está promoviendo un cambio en serio en la Argentina. Las otras dos tienen raíces en el actual gobierno y obviamente ante el fracaso del actual gobierno están sufriendo el abandono de los electores. ¿Y qué sería la gran diferencia política entre lo que está proponiendo el señor Macri y los otros dos candidatos? Yo creo que hay dos grandes diferencias políticas. Una es una diferencia de actitud. Es decir, yo creo que la administración Macri siempre ha sido, se ha caracterizado por ser una administración que escucha, que no requiere tener mayorías automáticas para poder gobernar. Es decir, acá en la ciudad hemos gobernado siempre siendo la primer minoría y logrando los consensos con la oposición. Y que ha hecho de la transparencia una forma de gobierno. Es decir, nosotros creemos que tenemos que ser transparentes porque es la forma además de relacionarnos con el ciudadano y con la sociedad. Este estilo de gobierno, este estilo de hacer las cosas, yo creo que marca una diferencia muy notable. ¿Y para usted, ustedes se ubican en la derecha o la izquierda o neoliberal, liberal, ortodoxa, heterodoxa? ¿Cómo se ven ustedes? Es muy difícil en la Argentina poder caracterizarse de esa manera. Es decir, hay una izquierda, hay una derecha, pero en general los partidos con vocación de gobierno abrevan en todos los sectores. Esto es, digamos, una vieja tradición peronista que es juntar. Y el radicalismo la ha tomado y todos los sectores hoy no son de derecha o de izquierda. Tienen otras cosas que los diferencian. De hecho, nosotros sentimos que derecha o izquierda son cosas que ya no describen bien lo que la sociedad está pidiendo. Nosotros creemos que la sociedad está pidiendo institucionalidad, está pidiendo reglas de juego claras. Argentina tiene que pasar esa etapa para poder empezar a discutir derecha o izquierda. Nosotros estamos en algo anterior y tenemos que resolver ese problema. Y cuando entra el nuevo presidente, ¿qué país va a encontrar? Bueno, a ver, va a encontrar un país que necesita de reglas del juego. Es una Argentina donde nadie sabe qué está bien y qué está mal, y todo lo que hace puede estar mal o todo lo que hace puede estar bien, depende del gusto del gobernante. Yo creo que el primer paso, por eso es tan importante, es aclarar esto. Y los opositores de Macri hablan de que Macri va a quitar los subsidios sociales y unos planes sociales. ¿Qué es el plan con los subsidios? Te lo acomodo por si entendí. Los opositores a Macri dicen que Macri va a quitar los subsidios sociales. ¿Es eso? No. Es decir, yo creo que está bien claro que el crecimiento tiene que ser un crecimiento sostenible, que hay un tercio de la población, hay 12 millones de pobres en la Argentina. Un desafío de la administración es que ese crecimiento venga acompañado con una reducción de la pobreza. Argentina puede hacerlo eso. Argentina no es un país que no pueda sistemáticamente reducir la pobreza. Y mientras eso sucede, es decir, mientras esa gente que es pobre se transforma en empleados competitivos que pueden incorporarse al mercado laboral y pueden generarse a sí mismos la pobreza, hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos a que esto se produzca. No es solamente un subsidio, pero sí es un subsidio más un proceso de educación, más un proceso de inserción en un mundo competitivo. Ese es el trabajo que nosotros proponemos. Que no es quita de subsidios, es además de subsidios, otras cosas. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre el Congreso con Macri como presidente?
imaginando que el Congreso no sería mayoría en favor de Macri. Nosotros imaginamos un Congreso en el cual no vamos a... Es absolutamente, es matemáticamente imposible que tengamos mayoría. Ahora, nosotros sabemos que gobernar sin mayoría. Es matemáticamente imposible que el resto también tenga mayoría y el resto no sabe gobernar con mayoría. Nosotros hacemos alianzas, conversamos cada ley puntualmente con todos y le damos la dirección al país, no que quiere un sector, sino que podemos llevar entre todos. Y para terminar, ¿qué quiere que el mundo sabe del equipo Macri? Lo primero que deberían saber es que somos gente que cree en la República, que cree en la democracia y que cree que el diálogo es la mejor solución para cualquier conflicto. Nosotros nos encantaría estar insertos en el mundo, en un mundo en el cual no es ni proamericano, ni liderazgo europeo, ni liderazgo chino, ni liderazgo japonés. Es un mundo donde todos tenemos un rol y donde que tenemos que trabajar pensando en que lo importante no es ni la geopolítica, ni el interés particular. Cada vez somos un mundo más global, donde el interés es planetario y donde todos necesitamos de todos. Pues muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti, Samuel.